¡Cárgame! ¿Qué tal, amigos y amigos galopantes? Sean bienvenidos a esta emisión de Galope Tendido, el noticiero. Y en esta ocasión tenemos un invitado a Sergio Granda, quien es uno de los elementos importantes por parte del equipo Sagrado Corazón. Y en esta ocasión nos va a hacer la invitación, nos va a platicar un poquito sobre lo que será el torneo guadalupano que se realizará en los primeros días del mes de diciembre. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. ¿Qué tal, Iván? Buen día. Igualmente, el gusto es mío. Perfecto. Pues, amigo, coméntanos un poquito sobre cómo van los avances de este torneo. ¿Qué es lo que nos puedes adelantar? Pues mira, primero que nada, Iván, pues muy agradecido y muy contento por toda la buena convocatoria que hemos tenido de parte de los equipos que nos van a engalanar en la participación del torneo. La verdad es que hasta este momento traemos 20 equipos confirmados del más alto nivel de competitivo del sureste del país. Tenemos equipos confirmados desde lo que es Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas. Incluso tenemos un equipo de Hidalgo que también se viene a engalanarnos en el torneo. Te comento, ya tenemos 20 equipos confirmados. Y en cuanto a la organización y logística del evento, el día de ayer subimos por ahí el lote de yeguas que hicimos el gran esfuerzo de adquirir para vestir el torneo. Son yeguas de mucha presencia, yeguas brutas, yeguas que traemos del norte del país, con la buena intención de tener un evento muy lucidor y que así los equipos participantes se lleven un grato sabor de boca, porque la verdad es que nosotros pretendemos seguir haciendo eventos de mucha calidad y que pues cada vez que corramos la voz de un evento nuevo, pues tengamos la misma convocatoria, ¿no? Ok, perfecto. Entonces vas a, digamos que, adquirir un lote de yeguas para poder vestir no solamente este torneo, sino los siguientes. En cuanto a las adecuaciones al reglamento o a la convocatoria que presentan, ¿qué podemos encontrar de diferente, de atractivo en este torneo de guadalupano? Bueno, pues en el tema de las adecuaciones es mínimo realmente. Pues en la cala pues tenemos adicionales con música. En la suerte de los piales tenemos la limitante de que es exclusivamente con madera para darle un poquito de grado de dificultad. En los jineteos tenemos la limitante de los pretales y espuelas. En la suerte de la terna, la cuestión de que los dos lanzadores pueden soltar al mismo tiempo, y por ahí hay una limitante en las oportunidades, no recuerdo bien a detalle, pero más o menos así está la situación. Y de ahí para adelante, en las manganas es lo mismo. Y en la suerte del paso de la muerte, se invierten las cosas. Eso es un punto que nosotros siempre hemos manejado en las competencias, de ser un poquito innovador en eso. Vamos a pagar adicionales en el cuarto, no recuerdo, creo 3 adicionales. En el tercero 2, 1 y en el primero ninguno. Porque aquí la dificultad es cuando la yegua lleva el máximo nivel de galope, donde nosotros vamos a premiar esos puntos adicionales, ¿no? Y pues digo, tenemos la cuestión de que pues las yeguas de tanto del jineteo como las yeguas del paso, pues son yeguas que los equipos no conocen, porque pues esas yeguas las vamos a dar nosotros como sede. Son yeguas totalmente brutas, de mucha presencia, y pues va a ser parte de lo diferente, ¿no?, que pretendemos aportar en el torneo, ¿no? Es del día 10 de diciembre. Perdón, del 10. Del 10 al 13 de diciembre. Ok, perfecto. Y pues bueno, nada más invitar al público, amigo, nada más para que puedan asistir. Claro que sí, amigo. Pues ahora sí que ponemos la cordial invitación a todo el público en general que nos quiera ahora sí que acompañar. Vamos a tener por ahí unas sorpresas para el día 12. Es el día de la Virgen, pues realmente es el motivo del torneo, que festejamos la fiesta grande del rancho. Vamos a tener por ahí unas rifas y vamos a interactuar con el público entre charreada y charreada para pues poner un poquito más de sabor a la competencia, ¿no? Y pues
Ahora sí que cabe mencionar que les garantizo que si tienen la oportunidad de acompañarnos, se van a pasar un rato muy, muy agradable. Pues vamos a tener competencias de muchísima calidad y estamos cuidando todos los detalles que esto conlleva. ¿Con este evento terminan su ciclo deportivo del 2020 o también van a estar en el navideño? Nosotros como equipo Sagrado Corazón culminamos nuestro año charro en el torneo de la casa. Desgraciadamente no tenemos un compromiso agendado ahí ya de ratito para el fin de semana al torneo de Comitán y no nos va a ser posible ahora sí que estar por allá acompañando a los amigos de Laurel. Perfecto, pues bueno, pues muchísimas gracias Sergio, muchísimas felicidades también porque fue tu cumpleaños hace unos días y pues bueno, que haya éxito en el torneo Guadalupe. Muchas gracias Iván, por ahí nos vemos, primero Dios. Hecho. El pasado domingo 29 de noviembre se realizó la cuarta fase del circuito millonario AA en las instalaciones de Lienzo Manuel Velasco de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Certamen donde en esta ocasión el equipo C de Charros de Jericó se llevó el triunfo con 278 puntos, agregando obviamente la buena actuación en la suerte del tumbacuero y también las manganas que se dejaron caer por parte del equipo de San Cristóbal de las Casas, que repetimos, fungió como sede en esta ocasión. En la primera competencia, los tres amigos de Tuxtla se quedaron con 155 y los charros de Tecpatán con 181. Mientras que en la tarde hubieron pocas emociones, donde el mejor conjunto fueron los Gallos de Tuxtla con 195, atrás de ellos Rancho Santara con 188 y Charros de la Chiapaneca con 174. Extraoficialmente sabemos que el circuito millonario se reactivará hasta el próximo 2021 en el mes de enero. Esto es extraoficialmente, aunque habría posibilidad de que a finales de año pudiera haber actividad, pero esto nos lo informará el comité organizador. O bien tendremos mayores detalles en el Facebook de Agalope Tendido y también con Óscar Armando Guízar de Charros al Son de la Marimba, quien estuvo como juez en este evento, mientras que en la locución estuvo un servidor. Está completamente listo para que se realice la primera fase del circuito Charro Ruta del Café el próximo 6 de diciembre allá en Ocosingo, Chiapas. Será el Lienzo Charro Dorados de la Selva la sede de este primer certamen que contempla dos charreadas para esta magna apertura. A las 11 de la mañana, charros de la Omar Alfaro Macías del municipio de Palenque, charros de Yajalón y regionales de Chilón. A las 3 de la tarde, Guadalupana de Chilón y los equipos de Ocosingo, Rancho San Luis y Dorados de la Selva. Estarán sancionando este certamen Carlos Damaso Rabanales, Eduardo Obando, Jaime Rabanales y en la locución estará un servidor, acompañándolos como se debe. Con banda Lacandón totalmente en vivo, recuerden mantener su sana distancia, uso de cubrebocas, gel antibacterial y prepárense porque esta fiesta va a ser completamente dorada. Y uno de los patrocinadores de Agalope Tendido, Rancho Laurel, ha confirmado su participación al primer torneo prenavideño 2020 que se realizará en el Rancho El Rincón, allá en Ocosocautla de Espinosa. Recordemos que este certamen se iba a realizar a finales del mes de noviembre. Sin embargo, por las cuestiones de lluvia se decidió cambiar de fechas para el sábado 5 de diciembre y domingo 6. Así que Rancho Laurel estará en este certamen compitiendo a las 11 de la mañana junto a los Gallos de Tuxtla, Selección de Cintalapa y Ciudad Real. Por la tarde estará Nuevo México, Reina Entre Haces, Rancho San Miguel y Rancho La Alborada.
Para el día domingo, los amigos del Rancho Laurel estarán a las 3 de la tarde con los mismos conjuntos, mientras que a las 11 de la mañana aparecerán los equipos tabasqueños de Nuevo México, Reina Entre Haces, y los chiapanecos de Rancho San Miguel y Rancho La Alborada. Se tendrá la participación especial de la escaramuza infantil de Rancho El Rincón, de entrada totalmente gratis, así como lo vemos en el cartel de nuestros amigos de Charros al Son de la Marimba. Los invitamos a suscribirse al canal de nuestro amigo Carlos Guillén, mejor conocido como Carlos Distra Guillén, quien tiene tutoriales de floreo, así como diversos consejos para ti que estás iniciando en este mundo de la charla. Recuerda suscribirte y activar la campanita en el canal de nuestro amigo Carlos Guillén. Carlos Distra Guillén. Y bueno, la ciudad de Comitán de Domínguez está preparando para recibir del 18 al 20 de diciembre una edición más del torneo navideño 2020. Y a inicio de semana nos dieron el calendario de competencias para la categoría fuerte, la AAA, con los equipos chiapanecos, donde tendremos a partir de las 11 de la mañana el Ayate, Ciudad Real y Tres Potrillos. A las 3 de la tarde aparecerán Rancho San Rafael, La Alborada A y Cristo Negro. Y a las 7 de la noche están anunciados La Alborada B, Rancho El Laurel y Hacienda Santa Teresa de Comitán de Domínguez. En las próximas horas se dará a conocer las competencias para la categoría AA. Esto será el día viernes 18 y para el domingo las finales correspondientes. Así que nos vemos en el Lienzo Charro Santo Domingo de Guzmán del 18 al 20 de diciembre allá en Comitán de Domínguez. Recuerden, la Asociación de Charros de Montebello con Hacienda Santa Teresa y Rancho El Laurel los espera. Y ya para despedirnos vamos a brindarles los resultados del torneo revolucionario 2020 que se realizó en el lienzo de la Expo Ganadera allá en el municipio de Cintalapa de Figueroa, donde el escuadrón de Rancho San Rafael, pues bueno, se llevó el triunfo en esta ocasión con 324 puntos, superando a Cristo Rey de Tabasco con 282, a Rancho El Cortijo con 280 y La Alborada se quedaron con 217 puntos. Estuvieron como jueces Carlos Damaso Rabanales, Eduardo Obando y en la locución el doctor Alfonso Morán, un evento que tuvo el sello de Sangre Ranchera Charrería. Así que pues, por mi parte ha sido todo el día de hoy. Nos vemos en la siguiente emisión de A Galope Tendido. Recuerden, nos vemos en el municipio de Ocosingo para vivir las emociones de la ruta del café. Por el momento ha sido todo. Recuerden, nos vemos donde los charros y escaramuzas escriben historias. A Galope Tendido. Mi nombre es Iván Agüero. Nos vemos en la siguiente emisión.